Decir mentiras para salir de un apuro resulta útil para protegerse en situaciones de riesgo e incluso de manera piadosa. La mentira es un fenómeno universal. Desde la infancia se puede desarrollar y en la adultez intensificarse. No somos creativos para mentir. Siempre los humanos mentimos de la misma manera. Y siempre cuando mentimos tenemos las mismas respuestas. Tenemos expresiones faciales muy particulares. Mientras más grande es la mentira, se puede observar más en el cuerpo. Necesidad de aceptación, cubrir otra mentira, adaptación, sentirse importante, halagar o por interés son algunas razones por las que la gente recurre a la mentira. Para salir de alguna situación o de algo que no le conviene, para excusarse, ya cada quien tiene su propio estilo y forma de hacerlo y su porqué. Oiga, ¿usted cómo se daría cuenta que le están mintiendo? Ah, cuando te hablan con mucha confianza. A veces es difícil porque te hablan con mucha seguridad. Cambios en las expresiones faciales, aumento en la frecuencia cardíaca, nerviosismo, tartamudeo, estar a la defensiva, esquivar la mirada, sudoración en las manos, son algunos factores que puede delatar a una persona que no dice la verdad. Bueno, si conozco a la persona, pues luego por sus acciones o sus gestos o porque solita dice algo que no va. ¿Usted alguna vez, siendo honestos, ha mentido? Claro, sí, todo mundo, si no dejaríamos de ser personas. La gente, ¿por qué miente? Miente por muchas cosas, y esto es algo bien divertido. Primeramente podríamos decir que miente para cuidar su imagen, ¿no? Yo no fui, no, es que yo nunca haría eso. Psicólogos señalan que el mentir no es del todo sano, puede generar daño a la persona que mentimos, desconfianza, ira, frustración, soledad, baja autoestima, culpabilidad, entre otros. Mentir de forma recurrente puede convertirlo en una persona mitómana y requerir de ayuda. De lo contrario, puede involucrarse en diversos problemas. En las imágenes, Albertico Hernández. Para SET Noticias, David Portillo.